Shabbat shalom. De Rafael. Vamos a hablar de la parashá esta semana. Cómo la parashá esta semana nos va preparando para Rosh Hashanah. La parashá esta semana nos está preparando para Rosh Hashanah. Vamos a ver cómo esta parashá se supone que nos despierte a el arrepentimiento. Supone que la parashá de esta semana nos despierte cada uno de nosotros al arrepentimiento. La parashá nos dice especialmente unas cosas que van a pasar si no cumplimos los mandamientos. Rosh Hashanah es el día de juicio. El mundo entero pasa frente a Hashem. Cada uno de nosotros va a pasar frente a Hashem en este Rosh Hashanah, la semana que viene. No, la semana que viene, no, la otra semana. Vamos a pasar frente a Hashem. Vamos a ser juzgados. Shalom Aleichem, a Mauricio, este Chile. Por favor, a todos los que ven el video, por favor, compartan el video. Shalom Aloida, hey, Aloida, ¿cómo estás? Siempre nos ve. Ok, sobre la parashá esta semana. Es una parashá que si la leemos cuidadosamente, nos va a despertar en arrepentimiento. Y nos va a sentir temor, nos va a ayudar a sentir temor ante el creador del universo y comenzar hacer lo correcto. Si desde hoy, ahora en adelante, cuando estás viendo el video, hiciste cosas malas en el pasado, todo el mundo puede empezar de nuevo y acercarse a Hashem. Aquí todo el mundo puede hacer teshuva, arrepentirse y volver a Hashem. La parashá de esta semana aquí está vos. Vamos a ir al versículo 20, capítulo 27, versículo 24. La parashá comenta, tiene las maldiciones y las bendiciones, pero vemos que en esta parashá hay mucha maldición. Dios nos libre y nos proteja y nos ayude a hacer lo correcto. Nos libre de toda maldición, a nosotros, a nuestros seres queridos. Ok, sobre la parashá, voy a mencionar esto y después voy a entrar en otro tema. Pero es algo para que mediten y se cuiden de esta cosa en específico, que ya hemos hecho muchos videos de la chonjara. De hablar mal del prójimo. Pero voy a mencionarlo ahora, lo que dice la Barashá. Capítulo 27, versículo 24. Dice: maldito es quien golpea a su prójimo sigilosamente o silenciosamente, dependiendo de la traducción. Y dirá todo el pueblo: amén. ¿Qué quiere decir la Torá cuando dice el que golpea a su prójimo sigilosamente o en silencio o en la espalda? Que la Torá lo maldice. Dios libre. Es la chonjará. La chonjará es un pecado bien grave. Incluso es un pecado de los más fuertes. Especialmente en este Rosh Hashaná, que el gran acusador se va a presentar a acusar a las personas. Para que la ley judía, para que alguien se lleve a corte, tiene que haber dos testigos. A veces el Satán está solamente él acusando y necesita otros testigos. Porque son dos testigos que necesita, que tienen que llevar a un caso a corte. O el Satán está acusando, necesita otra persona. ¿Y quién es esa otra persona que se para al lado del Satán en la corte celestial? El que habla la chonjara. La chonjara es un pecado bien grande y la Torá aquí es tan fuerte que dice: maldito quien golpea a su prójimo. Y nuestros sabios dicen que esto se refiere a hablar la chonjara. Dejando eso en mente, eso que espero que nos ayude a aprender a quedarnos callados y no hablar de nadie. Yo sé que es bien difícil, la mala inclinación se meten de manera así, bien astutamente y nos hace hablar. Lo que hace el este, lo que hace el otro, comentar de esto.
la sociedad donde vivimos ahora, comentando, creemos que comentando y hablando de las demás personas somos personas educadas o somos personas que estamos en un nivel más alto que ellos. No, lo peor, hablar de la gente es lo peor. La Torá lo está diciendo aquí. Ahora vamos a hablar un poquito de las bendiciones y las maldiciones. Es algo general, como que para que nos despierte y nos motive a hacer lo correcto. Vamos a ir al capítulo 28, versículo 1. Dice el capítulo 28, versículo 1. Después que menciona todas las maldiciones y todas estas cosas fuertes que pasan cuando uno hace lo incorrecto, la Torá dice en el capítulo 28, versículo 1, y sucederá si efectivamente obedeces la voz de Hashem. La Torá nos está diciendo, si obedecemos la voz de Hashem, ¿qué pasa? Para salvaguardar o para cuidar o realizar todos sus preceptos que yo te ordeno este día, que te colocará Hashem tu Dios por encima de todos los pueblos de la tierra. Si cumplimos los mandamientos, como Hashem quiere, viene la bendición. Primero la Torá te menciona todas las cosas malas que vienen y después te está diciendo que si lo haces correcto, viene la bendición. Entonces a veces nos preguntamos por qué no pasan ciertas cosas. La Torá te lo está diciendo, pero nosotros tenemos que abrir nuestro intelecto y dejar de encerrarnos en nuestro mundo y ver más allá. Entender que a veces las cosas nos pasan porque nosotros hacemos cosas incorrectas. Pero cometemos un error, y es que cuando estamos haciendo las cosas correctas, queremos que todo nos salga bien. Que empezamos a reclamarle a Hashem. Oh, Hashem, si yo estoy haciendo esto bien, ¿por qué no me contesta mis oraciones? Pero ¿qué pasa si yo te estoy buscando? Yo busco de ti, ¿por qué las cosas no me salen como yo quiero? ¿O no tengo la abundancia que yo quiero? Esa pregunta que tú te haces a diario, esa pregunta se la hace todo el mundo. Si haces estas cosas bien, ¿por qué no viene bendición? ¿O por qué no viene abundancia? La Torá te va a contestar ahora en el capítulo 28, versículo 12. Y dice, bien interesante, y abrirá Hashem para ti su tesoro de bondad, los cielos para dar lluvia a tu suelo en su momento y para bendecir toda la obra de tus manos. Darás en préstamo y a muchas naciones, pero tú no te vas a prestado. Vamos a ver si lo que yo leí ahí, lo voy a leer de nuevo, a ver si alguien capta lo que yo estoy diciendo, que nos ponemos a cuestionar a Hashem porque si hacemos las cosas bien, no recibimos las bendiciones que queremos o no se nos contestan las oraciones cuando queremos. Vamos a leer de nuevo a ver si captan el mensaje que la Torá dice. Abrirás Hashem para así tu tesoro de bondad, los cielos, para dar lluvia a tu suelo en su momento y para bendecir toda la obra de tus manos. Dos veces lo dije. Y ahora voy a decir que la Torá te está diciendo, y abrirá para Hashem para ti el tesoro de bondad, los cielos para dar lluvia a tu suelo en su momento. Es en su momento, no es en tu momento. Soy la pregunta que te haces todos los días. Pero si yo estoy haciendo esto, ¿por qué no viene bendición? Porque tú te crees que lo que tú estás pidiendo te va a traer bendición. Pero Hashem tiene su momento. Y Hashem sabe cuándo es el momento correcto de darte ciertas cosas. Es en su momento. Vamos a seguir haciendo. Primero que debemos hacer las cosas bien porque es nuestro deber, no esperando ninguna recompensa. Pero las bendiciones van a llegar en el momento de Hashem. Él sabe cuándo es el momento correcto. Y ahora te preguntas, ¿por qué? La primera pregunta fue, ¿por qué no me llegan las bendiciones que yo estoy pidiendo? Pues ya dijimos que era el momento de Hashem. Y ahora la segunda pregunta es, te pregunta, pero ¿por qué me pasan ciertas cosas que no entiendo? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Vamos a ver qué dice la Torá en el capítulo 28, versículo
15. Dice el versículo 15. Pero sucederá si no obedeces la voz de Hashem tu Dios para salvaguardar, para realizar todos sus preceptos y todos sus decretos que yo te ordeno hoy, que entonces vendrá sobre ti todas las maldiciones y te alcanzará. Pues la Torah está aquí más claro, no lo puede decir. Que si no hacemos lo correcto, vienen ciertos problemas. So, a veces te preguntas qué, por qué me pasan ciertas cosas. Entonces tienes que analizar y decir, quizás estoy haciendo algo mal. Ser humilde, aprender, hacer teshuva y volver el camino a Hashem. Que las cosas comiencen en tu vida a ir un poquito mejor y no hay que tener problemas. Porque si la Torah nos está diciendo que si hacemos lo correcto, viene bendición. Si hacemos lo incorrecto, vienen los problemas, para no decir la otra palabra. Y el versículo 45 del mismo capítulo 28 dice: que vendrá sobre ti todas estas maldiciones, te perseguirán y te alcanzarán hasta que seas destruido, pues no habrás obedecido la voz de Hashem tu Dios para salvaguardar sus preceptos y sus decretos que te ordeno. Vemos que los problemas, la Torah lo está volviendo a decir, es porque no obedecemos la voz de Hashem. No hacemos lo que es correcto. Tenemos que comenzar a trabajar en nosotros. Si hasta hoy no hiciste lo que es hiciste algo mal, comienza hoy a reforzarte para hacer lo correcto, para hacer el bien. La bendición va a llegar. En el momento de hacer esa bendición que tú quieres, Él sabe cuándo darla en el momento correcto. Hola, Sara. So, la bendición va a llegar. Tenemos que hacer lo correcto y va a llegar la bendición. Otro problema que nos sucede, que también vienen problemas a nuestra vida. Y esta semana hice un shiur, hay un video que hice esta semana, de un problema bien grande que cometemos nosotros y la Torah nos lo va a advertir ahora. A veces creemos porque hacemos unas cosas bien, tenemos que recibir esa bendición que estamos pidiendo. Pero cuando estamos haciendo esa cosa bien, hay un error que todos cometemos, que muchas veces no estamos al tanto y la mala inclinación nos engaña. Para eso vamos al versículo 47 y dice: por tanto, no serviste a Hashem tu Dios con alegría y con gozo de corazón. Tenemos que servir a Hashem con alegría. Tenemos que comenzar a ver la Torah, tanto judíos como no judíos. El judío también tiene cosas que hacer. El no judío también tiene cosas que hacer. No la misma cantidad de preceptos que tiene el judío. O sea, nos toca a nosotros hacer eso, pero el judío también tiene sus cosas que hacer. Son esas cosas que nos toca hacer que son bien. Cada persona sabe ya que está aprendiendo. La Torah nos está diciendo. De eso hemos hablado en muchos shiurim. Tenemos que servir a Hashem con alegría. Tiene que ser algo con alegría, no una carga. No molestarnos. Ay, pero ¿por qué? Vamos a servirlo con alegría. Hashem nos está ordenando. Él sabe lo que es mejor para nosotros y por eso nos dio estas leyes, que es para nuestro beneficio eterno. Y por último, la clave para tener el éxito en la vida y recibir esa bendición que tantos quiere, la Torah nos va a decir en el último versículo de esta parasha, capítulo 29, versículo 8, y dice: salvaguardarán las palabras o cuidarán de este pacto, las palabras de este pacto, y las cumplirás. Eso te está diciendo, guarda las leyes, guarda el pacto,
tanto judíos nos toca hacer nuestra misión y los Berenoa les toca hacer su misión, que hay mi voz de Berenoa, no cometer idolatría, no robar, no comer un animal vivo. Estas cosas hay otros mismos más. El judío tiene los 613 mitzvot. Si hacemos estos mitzvot con alegría, va a llegar la bendición en su momento, como dice la Torá, y viene éxito, como dice el versículo 8. Y si cuidas mi pacto y lo cumplas, ¿qué pasa? Para que tengas éxito en todo lo que hagan. So, la Torá termina, la parashá de esta semana. Justamente estamos cerca ya, unos días de Rosh Hashaná. El día de juicio, la Torah nos está advirtiendo, si hace lo correcto viene bueno, si hace lo incorrecto viene mal. Va a llegar la bendición en el momento de Hashem y vas a tener éxito si cumples el pacto y cumple estas leyes que Hashem nos ordena en la Torah. El éxito está en nuestras manos, nuestro deber es hacer. Eso es lo que nos toca a cada uno de nosotros, cumplir la Torah. Judíos, su parte, y los no judíos, su parte. Vas a ver la bendición, vas a ver éxito en el momento de Hashem. Pero no puedes desesperarte si en tu momento las cosas no salen como quieres. A veces Hashem sabe lo que es mejor. Ejemplo, ahora un ejemplo que estaba hablando hoy, ayer o antes de ayer, con uno de mis estudiantes, estaba hablando y le digo, si tú le pides a Hashem 100 monedas de oro. Vamos a poner que tú le pides a Hashem 100 monedas de oro y le dices a Hashem, Hashem, voy a ir al campo, por favor regálame 100 monedas de oro. Tírala, abre el cielo y dame las 100 monedas de oro, que yo las voy a coger con mis manos, las 100 monedas de oro. Hashem abre el cielo, te envía las 100 monedas de oro y tú tienes un vaso o un recipiente así de pequeño, de 2 onzas, o de 3 o de 4 onzas. ¿Tú vas a coger las 100 monedas que Hashem te envió? No. Todas te van a caer al lado y quizás cojas una o dos monedas en el vasito, que en el recipiente o en el vaso que tienes. A veces las bendiciones que pedimos, Hashem nos está preparando para tener el recipiente correcto, para nosotros estar listos para recibir ese éxito y esa bendición que estamos pidiendo. Gracias a todos los que nos están viendo. Por aquí nos está viendo Mauricio, Aloida, a Jason, Sharon Jason, a Marta. Hay más personas viendo, pero no han escrito. A los que escriben, por favor, escriban de donde nos ven. Compartan el video, denle like a esta página. Una página que abrí nueva, se llama El Seguidor de Rabbi Nachman. Por favor, denle compartir para que la luz llegue al mundo. Cada uno de nosotros tiene una misión y es llevar una luz y un poquito de santidad al mundo para que esa luz alumbre en la oscuridad que nos encontramos. Shabbat Shalom. Todavía falta más de una hora y media para Shabbat. Espero que esto nos ayude a hacer introspección de muchas cosas en nuestra vida para estar listo cada vez para el día de Rosh Hashanah, el temible día de Rosh Hashanah, con la ayuda de Hashem, después que de Shabbat, esta semana antes de irme para Umán, voy a hacer un video de Rosh Hashanah, la importancia espiritual de Rosh Hashanah y qué pasa. Me toca dar ese shiur mañana en la sinagoga con la ayuda de Hashem, pero lo voy a dar aquí por internet esta semana con la ayuda de Hashem antes de irme para Umán. So, vamos a hacer lo correcto. Yo sé que no es fácil, tenemos muchas pruebas, tenemos una mala inclinación que es bien grande, que nos tienta, pero tenemos que luchar y tenemos que tener el deseo de vencerla. Y si caíste y no venciste la mala inclinación, me río porque yo estoy diciendo esto, que si venciste te puedes levantar, que si puedes. Entonces el iPad de este loco tiene a Siri, que me habló, me contestó y me dijo, ¿qué quieres decir? Y me contestó, es verdad lo que estás diciendo. Tienes la razón, el Siri, hasta el Siri, la computadora nos está diciendo que este es el camino correcto a seguir, levantarse de nuevo. No importa dónde hayas caído, tienes la fuerza de
levantarte y empezar de nuevo y acercarte a Hashem. Nadie es perfecto. No ha habido un ser humano perfecto en este mundo. No ha habido. Incluso Moshe Rabbeinu cometió errores. Todo el mundo ha cometido errores. So, tú tienes la oportunidad de levantarte y empezar de nuevo. Shabbat Shalom. Hazak Baruch. ¿Ah? Ven, vamos a hablar de eso aquí, para que escuchen. Vamos a tener un marloque tú y yo. Vamos a tener una discusión. Ella me dice que Noah era perfecto. ¿Por qué no era perfecto? Because he is. Why? Because everyone in the world was not on. Not doing mitzvahs. Oh, ella me dice, yo estaba diciendo en el video que nadie es perfecto, pero ella me dice que Noah era perfecto. Y le pregunto por qué. En el tiempo de Noah, todas esas personas de ese tiempo de Noah no hacían nada bueno. Pero Noah, ayer no llama justo. Pero lo que yo estoy diciendo es que todo el mundo hace cosas malas. Y Noah también hizo algo malo. Más adelante, él se embriagó y sabe no tenía que hacer. Yeah, I know, but it was better than ever. Oh, fue mejor que mucho. Muy bien, exactamente. Muy bien. Pues, mira esa trenza tan bonita. Eso es lo que me está diciendo ella. So, vamos a ver qué vamos a aprender de lo que me dice mi hija. No somos perfectos, pero podemos ser mejores. Como Noah, que no era perfecto, pero fue mejor que todos los que habían en su nación. No somos perfectos, pero podemos alcanzar y tratar de luchar para ser mejores cada día. Y no importa lo que te levantaste, te caíste, te puedes levantar. Hazak Baruch, Shabbat Shalom, gracias a todos los que nos están viendo. Bendiciones, que Hashem nos libre de todo tipo de maldición, que Hashem nos ayude a cumplir su voluntad, hacerlo feliz, servirle con alegría, con fuerza. Y todo lo bueno. Gracias a todos. Por favor, compartan esta página. Denle share, compartir el video. Denle like a esta página del seguidor de Reverend Ackman. So, todo lo bueno. Shabbat Shalom y Hazak Baruch.